En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu siervo Gerardo que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite lleno de alegría. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. ¿Alguien que haga la lectura? Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera, debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los lleva con él. Los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a los otros con estas palabras. Palabra de Dios. Del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, cuando caminé por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Tanto amo a Dios al mundo
que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2 kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Siempre es complicado despedirse de los que apreciamos, de los que queremos. Y en estas circunstancias que nos toca vivir con la pandemia y los coletazos que da, más complicado todavía. Seguro que aquí querría estar muchísima más gente de la que está hoy. Y entre distancia y contagios y miedo, pues, bueno, por lo menos lo podemos transmitir y nos pueden acompañar en la oración quien lo esté viendo, pero pues falta un poco ese calor humano, ese estar cerca, acompañar a los que pierden a alguien. Y estamos aquí para eso precisamente, sobre todo para pedir por el alma de nuestro hermano Gerardo y para acompañar a la familia, toda la familia, los amigos, pues con esa cercanía, con ese calor que decía antes. Y esto es esencial, tanto una cosa como otra. Jesús, cuando muere su amigo Lázaro, va a Betania y va a acompañar a las hermanas. Luego lo va a resucitar. Pero aún así, Jesús siente el dolor humano. Jesús se hace parte de lo que sufren las hermanas con la pérdida de Lázaro, de su hermano. Y eso es lo que hacemos aquí. Acompañar a la familia, acompañar con nuestra cercanía, con nuestro estar, a los que pierden a alguien. Porque el dolor está ahí. El dolor por la pérdida está ahí. El dolor no se quita. La fe no es un simple caramelo o una especie de tranquilizante que nos dan para llevar mejor las cosas. No. La fe no quita el dolor. Y el dolor es más que humano. Como digo, en este evangelio que hemos leído, lo que sigue es que Jesús llegará al sepulcro y llorará. Llorará ante el sepulcro del amigo muerto. El dolor es humano, el dolor es parte de nuestra vida, el dolor de la separación
o supone eso, que la gente que se va la queremos. Pero además de eso, la fe, aunque no quita el dolor, lo que da es un sentido a esa muerte. Nos da el sentido de la esperanza. Acabamos de celebrar la Navidad. Terminó el periodo de Navidad este domingo con el bautismo del Señor. Hace 2 semanas nacía ese niño. Y ese niño que nace, cuando nace, van los pastores a verle, luego van los magos, y no les da nada. El niño es un niño. Es un niño, recién nacido es un niño, eso. Lo único que hace es llorar, comer, dormir y poco más. Y no les da nada. Sin embargo, ese niño les cambia la vida sin darles nada. ¿Qué da ese niño? Da esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Lo que sostiene nuestras vidas en el camino del día a día. La esperanza en la vida eterna. Este niño viene a regalarnos la vida eterna. Este Jesús que va a resucitar a su amigo, aunque no es una resurrección en sentido pleno, vuelve a la vida que tenía antes, la vida mortal. Lázaro morirá 2 veces, de hecho. Este Jesús nos da la vida eterna. Y a esta esperanza es donde tenemos que agarrarnos. Y esto es lo que hoy hacemos aquí, juntos, en esta Eucaristía, pidiendo por nuestro hermano Gerardo. Pedimos por su vida eterna. Con la certeza de que seremos un día nosotros los que estemos ahí. Y que alguien tendrá que pedir por nosotros. Porque de pocas cosas podemos estar seguros, pero de la muerte no podemos dudar. Y hay que pedir unos por otros. Eso es lo que ha hecho la Iglesia durante 2000 años, pedir por los que se van. Nosotros somos la Iglesia, los que estamos aquí, envolvemos con nuestras oraciones al que se va. Lo rodeamos de oraciones para que el paso, el encuentro con el Padre, sea el encuentro definitivo, el encuentro del cielo, el encuentro del que nos habla esa esperanza de la que decía antes. La fe es una decisión, la fe al final es decidir aceptar esa esperanza. La fe no es verle a él cara a cara, la fe es esa decisión. De hecho, el diálogo de Marta y Jesús no tiene pérdida, no está ninguna palabra fuera de su lugar. Marta y María eran amigas de Jesús, como Lázaro, y Marta le reclama a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le responde: tu hermano resucitará. Y Marta responde desde la fe: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús dice algo que nos lo dice a cada uno ahora. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tú esto?, le pregunta Marta. Y esa pregunta que le hace nos la hace hoy a cada uno. Y es lo que creemos. Simplemente la vida es un devenir de cosas, llega la muerte y se acabó. ¿Qué es lo que creemos? En estas circunstancias que nos toca vivir tan complicadas de la pandemia, ¿qué es lo que creemos? Marta responde: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Eso es lo que tenemos que responder. Pero no por responderlo, sino por creerlo, por aceptarlo, por decidir aceptarlo. Como digo, la fe es decidir, aceptar esa esperanza. Vamos a continuar con la Eucaristía, vamos a pedir al Señor por nuestro hermano, vamos a pedir por toda la familia. Vamos a pedir por todos y sobre todo vamos a pedir por él para que el Señor lo acoja en su seno. Y vamos a pedírselo especialmente a la Virgen. Siempre lo digo, pero la Virgen es maestra de todo. También es maestra de muerte. Ayer le tocó ver morir a José. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero murió antes de que Jesús empezase la vida pública. Y luego le tocó ver morir al Hijo como lo vio morir. Ella también tuvo que vivir de fe y aceptar desde la fe lo que veía y lo que vivía. Vamos a pedirle a ella
que tenga nuestro hermano bajo su seno. Y así sea. ¿Han preparado peticiones? Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Gerardo, y confiados en tu clemencia te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Gloria, Santa.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Gerardo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El doctor Felo escribió unas palabras para su gran amigo y me pidió que las leyera por él. Querido Gerardo, te conocí en tantas facetas y en todas ellas aplicaste tu amor e ingenio y una capacidad muy tuya de ver e interpretar todo lo que te rodeaba, aplicando un sentido de justicia para tratar de hacer lo correcto. Te vas prematuramente y el cielo nos priva de quien seguramente sería un gran consejero, un padrino y un amoroso abuelo. Nos dejas un vacío tan lleno a todos quienes te conocimos. Y digo lleno, pues ese carácter incansable y casi espartano nos indica que siempre hay un algo que hacer, una meta que lograr, una pasión que vivir. Por mi parte, fuiste amigo, hermano y compañero. Vivimos tantas cosas juntos, que tengo infinidad de recuerdos para repartir y recordarte. Me mostraste caminos y formas para hacer posibles los sueños y poder vivirlos. Yo te lo agradezco. Sé que todos te extrañaremos, a pesar que sigas en nuestros pensamientos. El mundo se queda en deuda contigo, amigo. Felicito Santos. Buenas tardes. En nombre de mi familia, les quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy. Como saben, hace algunos días mi papá pasó a mejor plan. Aunque nos duele su partida, sé que él está feliz y lleno de paz con sus papás y su hermana Betty, a quien se extrañaba todos los días. El doctor Molina, como le gustaba que le dijeran, a mis amigas les gustaba decirle a Águila Calva, pero bueno, dejó una gran legacía y personalmente me dejó los siguientes aprendizajes que me gustaría compartir con todos ustedes. Quienes conocían a mi papá saben que a su manera él era organizado y sistemático. No daba ningún paso en falso y siempre estaba planeando a futuro, ya sea viendo cómo ayudar a implantar a más niños, qué sembrar en su huerta de su rancho, cómo cuidar y criar a sus canarios, o buscando oportunidades prácticamente en todo. Cuando platicabas con él, siempre te cuestionaba, no con la finalidad de molestar, sino para que estuvieras lo mejor preparado posible. Mi papá destacaba por ser un excelente médico, no necesariamente por ser el que más pacientes tenía o por tener el mayor ingreso económico, sino por la vocación que tenía de sanar a los demás sin esperar nada a cambio. Lo hacía por y con amor, atendiendo a miles de pacientes de diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes lugares de la República. El hecho de usar una bata blanca y tener el título de doctor lo portaba con mucha honra. Asimismo, él se hacía notar por su actitud de servicio, de estar al servicio de todos los demás. El estar en Rotary consolidó esta virtud que tenía, ya que le encantaba y le emocionaba asistir a sus juntas, así como estar involucrado en los proyectos como la famosa carrera del patito, la adecuación de escuelas de las pedreras, sus brigadas médicas, entre otros muchos proyectos. Y ni hablar del Instituto Otológico Monterrey y su fundación, el cual era un proyecto que junto a su socio Felicitos
Lograron crecer por 22 años, operando a más de 2.000 pacientes con implante coclear y dándoles el regalo de la audición. Quiero que sepan que él siempre guardaba un cariño enorme a sus pacientes y a sus familias, recordando cada caso y cada cara con singular alegría. Otra cualidad que tenía era el poner a los otros adelante de sí mismo. Constantemente estaba al pendiente de todos sus seres queridos, especialmente de mis primos, los hijos de sus hermanos, ya que siempre buscaba impulsarlos a ser mejores personas, a desarrollarse continuamente y a que pudieran alcanzar todas sus metas. A ellos les tenía un cariño impresionante, los quería como si fueran sus propios hijos y siempre hacía el tiempo para ellos y tenía el tiempo de platicar y darles lecciones de vida. Mi papá siempre buscó darnos lo mejor. Más que lo material, nos dio la oportunidad de tener la mejor educación. Y como él me decía, la educación es algo que nadie te puede quitar. Y unos ejemplos son que, pues bueno, dejó a mi mamá desarrollarse en su vocación y su carrera como oftalmóloga, a pesar de tener una familia y tener que lidiar con dos niñas adolescentes. Siempre la impulsó a asistir a congresos y a continuar su carrera. Apoyó a mi hermana, Karen, su inigualable compañera, repasando con ella cuando tenía clases de anatomía, asistiendo a todos sus festivales de baile, platicando con ella todas las noches y asesorándola en sus proyectos y consultas cuando egresó de nutrición. Y a mí, quien era la que más gorro le ponía, siempre me dio la libertad de cometer mis errores y de consolarme cuando más lo necesitaba. Y siempre me decía que me quería incondicionalmente, aunque la regara demasiado gacho. Él me dio la oportunidad de siempre redimir mis errores, sin regaño o reproche alguno, solo diciéndome qué y cómo podía mejorar. Siempre recordaré que me impulsó durante toda mi carrera. Siempre me impulsó a buscar oportunidades y me felicitó por todos mis logros. Agradezco que en estos últimos años me dio la fortuna de poder hacer una maestría en psicoterapia, la cual fue una experiencia que me costó mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas, pero pues bueno, él siempre estaba ahí, preguntándome cómo me iba, aunque yo llegara a las 10 de la noche de mis clases, nefasteada de haber trabajado todo el día, pero ahí estaba él, preguntándome qué aprendí y por todos mis pacientes. Y eso no es todo, ya que siempre me apoyó en todas mis aventuras, porque hace algunos meses llegué con mucho miedo y le planteé que quería hacer una especialidad en psicoanálisis. Y la respuesta que me dio tranquilamente fue, va, aplica, yo te ayudo. Lamentablemente no estará, pero seguiré su legado, aunque siendo sincera, puede ser atemorizante sin su compañía y su respaldo, pero sé que estará orgulloso. Y esto lo sé porque las últimas palabras que mi papá me dijo fueron: no le tengas miedo a lo que la vida te pone por delante. Y yo le contesté: ok, papi. Creo que decir que lo vamos a extrañar se queda corto, pero eso, el día de hoy, y por eso, perdón, creo que el día de hoy es importante celebrar su vida y llevarnos aquella pizca de aprendizaje que a todos nos dejó, siempre recordándolo como una excelente y extraordinaria persona, un médico, hijo, hermano, padre, tío, colega, compadre o amigo. Por eso, les pido, por favor, no estén tristes, sino felices de haber compartido este tiempo y espacio con él. Y cuando lo recuerden, les pido por favor que se acerquen a mi mamá, a Karen o a mí y vivan esas memorias con nosotros para recordarlo siempre sonriente, positivo, bondadoso y viviendo su vida al máximo sin miedo alguno. Descansa en paz, papi. Te amo. Muchas gracias a todos.
Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Gerardo sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de haber orado por nuestro hermano Gerardo, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este nuestro último adiós, aunque no nos quite la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de nuestro hermano nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Jesús, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Gerardo, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo, y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrale, Señor, de la oscuridad de la muerte, y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Gerardo, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Su alma y las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Podemos ir en paz. Thank you.
Ahora es el momento de estar juntos. Sí, juntos saldremos de esto. Cuida a tu familia y amigos. Emite tu evento para que puedan disfrutar tu momento, tu día, tu felicidad. Quédate en casa para que nuestros seres queridos disfruten el evento desde casa. En Facebook o en YouTube. En las redes sociales. De esta manera, tus familiares y conocidos disfrutarán tu momento en cualquier dispositivo. Estén donde estén. Búscanos en YouTube. Activa la campanita para que te llegue la notificación. Y síguenos en Facebook. Búscanos como PIC Photography. Agenda tu evento para que lo tengan presente en redes sociales. Contáctanos al 8181-723131. Y recuerda, quédate en casa.